Este acto que es muy importante, una apertura de los sobres para la licitación de las 25 aulas que se van a construir en las 15 instituciones educativas de nuestra ciudad. Y como lo venimos diciendo y replicando, lejos de ser un acto administrativo la apertura de sobres, es la garantía de que las obras se hacen y que se van a hacer en nuestra ciudad. En este caso, fortaleciendo la infraestructura educativa de nuestras escuelas y también cumpliendo con la palabra que ha establecido nuestro gobernador, el plan que ha establecido nuestro gobernador y nuestro ministro, en lo que tiene que ver con la posibilidad de tener 1000 aulas. Venado Tuerto ha sido beneficiado con 25 aulas. Nosotros tenemos un diagnóstico que no es nuevo, lo fuimos relevando en todo el proceso en el cual fuimos recorriendo la provincia junto al actual gobernador. Pero a su vez también tenemos un muy buen relevamiento hecho en departamentos como este a través de la senadora que recorre cada una de las poblaciones y muy especialmente en Venado Tuerto a través de Leo que tiene un conocimiento muy acabado de cuál es la necesidad de la ciudad en cuanto a infraestructura escolar. Nosotros tuvimos 4 años de mucha desinversión, lo cual implica que los edificios y muchos de ellos no están en condiciones y a su vez también hay un atraso en construcción escolar, no solo en sostener y mantener los edificios, sino también en construcción escolar. Cada una de las intervenciones tiene un desarrollo, tiene un diseño, tiene un estudio muy pormenorizado, ¿para qué? Para que no solo tengamos un aula más, sino tengamos un mejor edificio. Todas van a estar para el inicio del ciclo lectivo del año que viene, el año próximo, y como muy bien dijo el intendente, nosotros acá lo que venimos, y afortunadamente hubo ofertas, por lo tanto lo que venimos acá es a confirmar y ratificar que para el año que viene Venado Tuerto va a contar con 25 aulas más, pero no solamente eso, va a tener más confianza en la capacidad y en la posibilidad de tener mejores edificios para poder lograr mejores aprendizajes. Así que a la pregunta concreta, sí, hay un déficit de infraestructura y nosotros tenemos la decisión política y creo que tenemos la capacidad como Estado de empezar a resolverlo de manera sistemática y consistente. Estas 25 aulas en Venado Tuerto son casi 10 que ya hemos firmado en todo el departamento, una primera etapa. El gobernador ya dijo que el programa 1000 aulas es simbólico, el número 1000, porque él no quiere dejar su gestión, sus 4 años de gobierno, sin que falte un solo aula. Así que se van a hacer todas las necesarias y por eso estamos permanentemente recorriendo y viendo cuáles son las necesidades. Así que, y como también decía, ¿no? Los FANI, con la rapidez que están saliendo, son aportes provinciales que ayudan al sostenimiento edilicio día a día, ¿no? Porque a veces no es un aula, pero es un techo que se filtra, un playón que se necesita, cerrar una galería, bueno, y en eso también estamos ahí permanentemente gestionando y están saliendo, que eso es lo maravilloso, ¿no? De esta gestión.